balance de cómo ha ido esta edición, esta sexta edición de los coches históricos que hoy oficialmente hacen su parada en San Pedro de Alcántara, con muchas personas ya que vienen expectativas a hacerse su foto con estos coches? Vamos a preguntarle al señor Romero cómo ha ido la jornada. Hoy es el último día, pero yo creo que han vivido días muy intensos y yo sobre todo voy a preguntarle por mi serranía, a ver si está mi ronda donde yo me la he dejado. ¿Qué tal, señor Romero? Ronda demasiado, el recorrido muy bonito, todo muy bonito, y después en Leocadio pues hemos pasado bomba. Y en Leocadio, pues se vuelve loco poniendo allí de todas las charcuterías del mundo, y en fin, lo pasamos muy bien. Bueno, recuérdame por los pueblecitos que habéis pasado y cuál os ha gustado más, con quién se ha quedado más sorprendido, porque vienen de muchos puntos que a lo mejor algunos de ellos pues no lo conocían, ¿no? Hombre, lo que más le ha gustado ha sido el recorrido de la subida a Ronda y la bajada después hasta Gaucín, Gaucín por la carretera Nueva Caneso, hasta llegar aquí a Sabinilla. Este recorrido ha sido muy bueno. Y después en el puerto de Puente allí de Soto Grande, que hemos comido en el mismo restaurante del hotel, y estamos bien los coches allí y todo esto, y en la playa, que le gusta a ellos la playa, porque por allí no ven playa, pues lo han pasado muy bien, muy bien. Está todo preparado, está el dispositivo policial para que todo esté bien y que lo habéis controlado todo muchísimo, y tenéis entrega de premios también, ¿no? Por los vestidos que lleváis también, sí. Muy típico. Anoche estuve haciendo las entregas de premios en la cena de gala en Estepona, porque en Estepona fue a donde inauguramos lo organizaron muy bien, allí en la calle Real, estuvo muy bonito. Y hoy tenemos también entrega de premios en Marbella, en el Club Náutico de Marbella. Bueno, podemos saber quién son los premios, cómo lo vamos a poder estar. Ya me gustaría que me lo dijese. Bueno, ¿alguno de ellos? Es que se les pone al coche más desgraciado. En vez de poner más desgraciado, hemos puesto el coche mejor restaurado. Pues de lo normal de siempre, el que viene de más lejos, el más lejos este año se lo ha llevado Murcia. Pero en fin, son regalos normales, de los nuestros, de cosas, las tonterías. Se han portado los coches bien, ¿no? La verdad es que ayer hubo una avería en uno que lo tuvieron que traer en grúa, pero el resto, nada. El resto es fenomenal, ¿no? Bien, mira, el que hay en uno de grúa porque ya se va, pero vaya que no. Claro, es verdad, el último día hay algunos que trabajan mañana, así como la mayoría. Además, ¿sí? Este de lejos, y para mí que también es de Murcia, y se van ya. Bueno, ya la próxima, ahí ya... Bueno, ahora vamos a Marbella, vamos a estar junto al paseo marítimo, entre las terrazas del puerto y el paseo marítimo, ahí vamos a estar hasta las 3 de la tarde más o menos. Bueno, pues nada, vamos, seguiremos también para allá, para el puerto deportivo, y ya, bueno, como usted dice, ¿no? Que pase muchas gracias, que hagamos suelo su nido, ¿no? Así es. Su olivo, ¿no? Que hagamos suelo su olivo. Eso es. Ahí. Gracias, Pepe. Señor Corbacho, mi paisano, que viene también con su esposa, muy bien acompañado, porque además viene con su preciosa nieta, que ya, bueno, pues la tercera ya generación, ¿no, Corbacho? ¿Qué tal? La tercera generación, buena, muy buena. La que va a coger ya todos los coches en un futuro, ¿no? La que va a manejarlo. Esta es la que nos debe de dejar en buen lugar siempre, como lo que hemos logrado nosotros, que ellos sigan con esta afición y divirtiéndose ellos y divirtiendo a la gente, ¿no? Con los coches. Cayetana, buenos días. La verdad es que se ven pocas mujeres que conduzcan estos coches históricos, no sé, porque los maridos no las dejan o por lo que será, pero hay que tomar la rienda, ¿no, Cayetana? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, ¿no? Sí. O sea, que tú te atreves, ¿no?, a irte así en ruta con un coche esto histórico. Sí. ¿Sí? ¿Te gustan los que tiene el abuelo? ¿Cuál te gusta más? Me gusta uno que tiene mi abuelo, que el Ford, que lo tengo en mi casa en Ronda, y pues casi siempre lo lleva a la boda, entonces es el que más me gusta, porque es descapotable. Es que ya es un coche histórico, además muy conocido, porque todo el mundo quiere hacerse foto con él, ¿no? En el Tajo, en todos los lugares tan bonitos de Ronda, ¿no? Mira qué Ronda bonito, ¿eh? Hay que decirle a todo el mundo que vaya a visitar Ronda, que Ronda es una ciudad preciosa, ¿verdad? ¿Tú qué le dices sí. a la gente para que visite Ronda? Que venga porque es muy bonita y... Y que visite la casa de jamón, ¿no? También. Sí. Ya la invitamos a la casa claro, de jamón. Y una paradita en la casa de jamón, como tiene que ser, ¿no? Sí, por supuesto.
La verdad que Ronda merece la pena una visita y ya, ¿qué vamos a decir de Ronda? Y de cualquier ciudad de España, pero sí es verdad que Ronda tiene un encanto. Me acuerdo de una frase muy bonita que íbamos yo por Madrid, íbamos por la Castellana con un taxi y le digo, señor taxista, le voy a hacer una pregunta. Veo que Madrid es más grande que Ronda, y dice el taxista, por supuesto. Le digo, pero no más bonita, dice el taxista. Lleva usted mucha razón porque es la ciudad más bonita que tiene España. Así que fíjate qué contestación me dio un taxista en Madrid. Además, eso fue una frase de verdad. Y la... Hace poco le tengo que decir, señor Corbacho, que es verdad que también es uno de los destinos que eligen cada vez más las parejas para casarse, porque claro, el entorno es muy bonito, las iglesias que tenía de Santa María, que es una preciosidad, y es un sitio ideal también para una boda. Antes la gente se iba a Venecia, se iba a Canarias, se iba a no sé qué, pero ahora como destino Ronda está muy bien también. Sí, la verdad que está, porque la de iglesias, pues tenemos 8 iglesias todas, como la Catedral, Santa María la Mayor, que es una iglesia de las mejor, la más antigua, fue mezquita, ¿no? Y hoy en día es una de las mejores iglesias que tenemos, todas son buenas, y existen 8 parroquias en Ronda, y la verdad todas están muy preparadas para hacer este evento como es la boda, tan bonita como es, ¿no? Mejor, ojalá no se hiciera entierro todo boda y bautizo. Claro que sí, bueno, este año a ver si voy cogiendo hueco ya para irme a Ronda Romántica, que es una preciosidad, y cuando me enseñan fotos de esa ronda en esas ferias que tenéis, que son divinas, a ver si el año que viene puede ser y me voy a una de vuestras ferias. Sí, Ronda Romántica es un evento que lleva pocos años, pero sin embargo tiene una influencia muy grande, está muy bien organizada. La vestimenta es un colorido algo extraordinario, porque consta del 1780 aproximadamente, y bueno, la verdad que esto es algo, el colorido que le da tan bonito es algo extraordinario, ¿no? Ronda, en este entorno del Tajo que tiene, por sus piedras, por su entorno de lo que es Ronda, y con esta vestimenta da una imagen de película. Es precioso. Es muy bonito. Sí, de Ronda. Estaría todo el día charlando contigo de Ronda. Cayetana, bueno, pues que disfrute, ¿vale? Hoy ya os vais para Ronda y ya, bueno, tomarse en serio los estudios, ¿no? Que tiene cara de lista, Cayetana. Ahora con los coches vamos a Marbella y comemos allí y vamos ya cada uno, pues. Mira que bien se sabe el recorrido, Cayetana, ¿eh? Muy bien, gracias, que lo paséis bien. Muchísimas gracias a ustedes siempre. Gracias. Bueno, aquí estamos con el señor Romero y con Mari Guerra, y nosotros hemos entrevistado anteriormente al señor Romero y agradece mucho al Ayuntamiento, a San Pedro y sobre todo a Mari Guerra la colaboración que ha tenido y la participación con el coche histórico para que todo el que venga de fuera también, no solamente los de aquí, se sientan a gusto, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no, Mari? Pues claro, totalmente. Además, es que es una cosa bonita de ver. Este año no lo hemos hecho desde aquí, se la han hecho desde Marbella, pero bueno, pero me llamó Pepe, que el domingo pasaban por aquí y ya está, digo, pues nada, que estábamos echándole una mano. No, está genial, porque siempre es verdad, señor Romero, que siempre traen los sevillanos, traen los pastelitos típicos, pero esta vez Mariguerra dice, no, esta vez probáis los dulces de aquí, los pastelitos de aquí. No, porque Mariguerra dice que va a poner los dulces de San Pedro y solo de San Pedro, solo de Sevilla, y ya traéis los de San Pedro, claro. Ella hace todo lo que se le pide, lo da, siempre que sea poquito, ¿eh? Porque es la economista más grande que hay en fiesta aquí, ¿eh? Yo creo que ya van a salir los cabezudos sin ropa, por ser tan economista. Los pinta, ¿no? Ya mismo van a salir pintados, ¿no? No, tan solo que yo miro por el dinero, que ese es mi hijita, el dinero no es mío, del ciudadano, entonces hay que tener cuidadito. Claro que sí. Vamos cogiendo un poquito de aquí, otro poquito de allí y ya está. Para que se puedan hacer muchas cosas, ¿eh? No, eso sí, efectivamente. ¿No? Bueno, enhorabuena, porque estábamos en unos momentos muy divertidos, con un día muy bueno. Ya vemos aquí Troyano, que ha participado, y que la verdad es que es genial, de verdad. Enhorabuena, y que se hagan muchas cosas como esta, porque merece la pena traer estos coches históricos de todos los puntos y que se están alojando en hoteles, están consumiendo, están gastando, y eso me parece que es muy importante también. Pues sí, pues claro, y le da dinamiza al pueblo. Y hay que darle las gracias también a los troyanos, que siempre están dispuestos a colaborar también, eso es verdad. Hay que darle las gracias al Pedro, al Miguel, a todos. Bueno, porque siga el recorrido, que todavía nos queda día, ¿no? Gracias. Gracias a ti. Bueno, el señor Bernardino, que es un claco, los coches históricos los arregla, se de mecánico, auxilia a todo el mundo, es increíble y no puede faltar en uno de los eventos que está relacionado con los coches históricos, porque es algo que él ama y eso se lleva la sangre. Así que hoy también ha acompañado con su esposa y su nieta, que ya también la entrevisté en una ocasión, que me acuerdo yo, que era más chiquitilla y que hablaba, que no vea cómo hablaba y cómo le gustaba el micro. Vamos, que yo ya la dejé ya, hoy la voy a hacer también reportera para que ella entreviste también, ¿no? ¿Qué le parece, Bernardino? Me encanta ella, vamos. ¿Cómo va esta ruta? Muy bien, muy bien, muy bonita. Estamos pasándolo muy bien, muy bien. ¿Qué ha dicho la gente que ha ido a Ronda? ¿Qué es lo que ha dicho de esos pueblos? Hombre, Ronda, la ha encantado, y luego estuvimos
lo de mi compadre, porque visitas no hemos podido hacer, porque en el tiempo apremiaba para comer en Soto Grande, que hemos bajado por, aunque para mí a Ronda es carretera de montaña, por San Pedro también hay otra paella de Cida que también es de montaña, pero es interior. Pero claro, es más estrecha y, pero se pasa por muchos pueblos, como tú conoces la zona aquella que tú eres de allí. Y claro, apremiaba el tiempo y no pudimos visitar Ronda, pero sí tuvimos un buen aperitivo allí en lo de mi compadre Leo, en los jamones. Y la gente fliparon, como se suele decir hoy la gente joven. Lo pasaron muy bien, sí. Como yo sé que tú entiendes mucho de coche, siempre me gusta reservar esta pregunta para usted, para que me defina por los coches que participa. No, bueno, compañero Nardino, ¿qué coche? No vamos a mencionarlos todos, ¿no? Sí. Pero sí que me gustaría alguno especialmente, ¿no? El suyo, el tuyo, perdón, sí. y alguno que participa, que tiene alguna característica o perteneció a alguien, porque todos tienen su historia, ¿no? Entonces, sí. No vamos a mencionarlos todos, pero sí, alguno de ellos, bueno, me gustaría que me destacara. La verdad que este año hay mucha variedad y coches buenos, hay muchos clásicos, la verdad que estos eventos cada día, en vez de ser coches más antiguos, los están la gente reservando y prefieren ir más cómodos en coches clásicos, aunque sean más o menos de los 60 o por ahí. Yo no participo de eso, no me agrada el tema, a mí me gusta lo antiguo, y si no lo quieres sacar, pues no te metas en esto, pero en fin, hay que respetar la opinión de cada uno y lo que piensan de los coches, prefieren guardarlo y tenerlo guardado. Yo no, yo quiero disfrutarlo, porque cuando yo me vaya al otro barrio no me lo van a meter el coche en la casa. Tienen que yo disfrutarlo mientras pueda tenerlo y lo pueda reparar. Diga, esa es la filosofía. Y entonces me preguntaba qué coche es bueno. Pues sí, hay coches que han llegado, por ejemplo, aquí enfrente tenemos uno que ya está en el remorque, no por averiado, sino porque se va para Villanueva al Arzobispo. Y es un Ford muy bonito y muy raro. Ese coche es de los años 32, 34 y está muy bien restaurado y es muy bonito y está muy original. Eso sí, luego están los Rolls Royce, están los Mercedes, coches americanos de los años 60, 60 y tanto hay. Eso es lo que hay. No hay muchos coches repetidos. Hay mucha variedad de marca, hay mucha, por ejemplo, Mercedes hay una gran variedad del pontón que le decimos, que es el 220, que ese coche está en los años 55, luego están los pagodas, hay dos, y del pontón que te acabo de decir me parece que son tres, en fin, que está muy bien, está muy bien. Bueno, creo que vaya a marchar, pero antes saludo a la señora, a ver, quería preguntarle, que hoy que estáis con la nieta, ¿se le inculca que el día de mañana, cuando tenga la edad de conducir su permiso, pueda llevar los coches del abuelo? Sí, sí, porque su madre participaba mucho más chica, con 2 añillos y medio ya la teníamos en ruta, y disfrutó muchísimo, ahora ya está un poco más retirada por la niña y demás, pero ella sí, le encanta, así que yo creo que... Además, que va a ser... entrevistado, tú te acuerdas, que era todo ella... Bueno, qué graciosa, cómo entrevistaba, que le dejábamos hasta el micro, pero bueno, ya estás hecha una mosita, guapísima, siempre ha sido muy guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo vive esta afición de los coches históricos? Muy bien, lo he pasado genial y me ha encantado. La verdad es que es un orgullo, ¿verdad?, de pertenecer también ya a los coches. Dile lo que te estoy haciendo. A ver, cuéntame. Un coche antiguo. ¿Para ti? Rojo. Pero grandote. Bueno, cuando te vamos, ya mismo te vamos a ver con él, ¿no? Ya mismo. Bueno... Todavía falta. Pero bueno, que los años pasan rápido y con tantas ganas como tú tienes desde pequeñita, ya mismo te estamos entrevistando conduciendo tu coche, ¿verdad? Que vengas aquí a Marbella a verme, ¿eh? Y me diga, Elena, que me tienes que entrevistar que ya tengo yo mi coche, ¿eh? Claro. Vale. Porque sí. Igual ya no te conozco ya cuando pasen unos años, porque va creciendo, que es, vamos, paso gigantado. Bueno, porque sigue esta afición tan bonita, que no se pierda nunca, de verdad, enhorabuena y gracias, que disfrutéis de este día. Gracias. Vale. Gracias. Grrrr!
Asistimos a la entrega de flora en el puerto deportivo a la Virgen del Carmen, donde doña Isabel ha hecho también una oración muy bonita a la Virgen y que ha sido muy emotivo. Bueno, todavía podemos tener los vellos de punta de lo bonito este acto que preside también el presidente de la asociación, el tesorero y también, por supuesto, el director del puerto deportivo, don Antonio Sánchez de la Calle. Bueno, pues un acto precioso y qué bonito, ¿no?, que abráis las puertas así a esta afición tan bonita que se lo... Hombre, ya son varios años consecutivos lo que venimos realizando aquí, esta exposición de vehículos clásicos en el puerto deportivo de Marbella. Para nosotros es un orgullo de que estos vehículos vengan a visitarme y es una promoción turística que impagable que se hace de nuestro recinto náutico con la venida de estos vehículos aquí. Bueno, vamos a ver la expectación de todo el mundo, porque aquí viene de todas nacionalidades, de todo el mundo está acostumbrado a tratar con alemanes, con ingleses, con todas nacionalidades. Y fíjate qué bonito en este día, ¿no?, que todo el mundo se puede hacer una foto del puerto junto a la Virgen, los coches. Bueno, es esto para Marbella supone un... Sí, es muy importante. Además de los propios visitantes que tenemos en el puerto de diferentes nacionalidades, los participantes en esta edición también de la ruta clásica de los vehículos, que ahora nos los dirá el presidente, son también, viene, además de todo, gente de España, viene también extranjero. Entonces esto demuestra que cada vez esta ruta tiene más tirón y que el puerto deportivo se ha convertido como una parada esencial dentro de este clásico. Muchas gracias. Bueno, señora Redondo, sí que nos gustaría que nos hiciera un resumen, ¿no?, un balance de cómo ha sido esta sexta ruta de los coches históricos Costa del Sol. Pues nada, pues muy contento, ha salido todo yo creo que bastante bien, el tiempo nos ha acompañado y nada, pues disfrutando de Marbella, de esta ciudad tan maravillosa que tenemos, de la acogida tan buena que nos ha hecho el puerto deportivo y el ayuntamiento de Marbella y nada, muy contento. Bueno, el señor Romero, que también, bueno, su participación también siempre y su implicación también, sobre todo lo que se refiere pues a San Pedro, a tener pues esa bienvenida también, ¿no?, con los dulces típicos, con los, y además todos los años, ¿no, señor Romero? Sí, en San Pedro hacemos todos los años lo de los dulces, el aguardiente, el pasarán, estas cositas. Y lo que una de las cosas que más me gusta siempre ha sido la ofrenda a la Virgen del Carmen. Antes la hacíamos en Puerto Anuy, aquí en Marbella nos gusta más porque está más abierto, en un sitio más esto. Y pueden entrar todos los participantes, allí no podía entrar más que tres o cuatro cosas. Entonces esto para mí es una gran satisfacción porque es el que nos da suerte a todos, porque nos vaya bien todo y que aparte los rallies salgan perfectos. Bueno, que tenemos ya perspectiva de en un futuro próximo que tenéis en mente, que no paráis, no paráis. Bueno, primero terminar, descansar y ya empezaremos a planificar, pero bueno, haremos cosas, seguiremos haciendo cosas. Bueno, pues enhorabuena porque en esta edición he visto también la participación también de inculcar a los hijos, a los nietos que habéis venido con la familia y la verdad es que nos ha encantado de ver esa unión, ¿no? Y bueno, es muy importante que entre gente joven, si no estamos perdidos. Claro. A ver si en el futuro vemos más mujeres conduciendo estos vehículos, ¿eh? Bueno, hemos conseguido que venga una que repitió el año pasado y para el año que viene ya casi tenemos confirmada una segunda, o sea que vamos bien, vamos bien. Bueno, señor Antonio, muchas gracias por recibirnos aquí en el puerto. Gracias a vosotros por cubrir siempre estos eventos del puerto deportivo. Bueno, muchísimas gracias, Redondo, señor Romero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hablamos con don Juan Antonio Sánchez, que viene de Murcia, ¿sí?, y además lleva un club que también lleva de coletilla a la Costa del Sol, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Marbella. Muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, decir que tenéis una tierra preciosa, que sois una gente encantadora y súper hospitalaria y que ha sido un placer estar aquí y compartir con vosotros estos días aquí en la zona de Málaga. Nosotros venimos de Murcia, efectivamente, venimos de un club que se llama Club Ruta del Sol y bueno, pues ha sido una sorpresa muy grata para nosotros poder descubrir la amabilidad de los andaluces, vuestra gentileza, vuestra generosidad y sobre todo esta tierra tan maravillosa que espero que la cuidéis mucho. Muchas gracias. Bueno, los murcianos también tenéis muy buena fama de ser buen hospitalario también, ¿eh? Y bueno, contadme vuestro club, ¿desde cuándo existe? ¿Desde cuándo se formó el club vuestro? Pues nuestro club tiene unos 18 años. Somos aproximadamente 100, 100 algún socios. Y bueno, tenemos dos secciones, que son los coches antiguos y luego tenemos otra sección de coches clásicos. Nuestro club normalmente hace un rally en Murcia, al cual invitamos a todos los malagueños, por supuesto, y a toda la gente que ha venido a este evento. Y hacemos, pues igual que se ha hecho aquí, hacemos un recorrido
recorrido que se llama Rally Ruta del Sol, y hacemos un recorrido cada vez por las distintas zonas de Murcia. Y bueno, y esa es un poco nuestra actividad. Luego también mensualmente tenemos alguna salida, organizamos alguna comida, más luego también tenemos un evento en noviembre que es una matanza, que también tiene bastante aceptación. Y bueno, pues de alguna forma reiterar que estáis todos invitados cuando alguna vez queráis participar en nuestro rally. Con esta información se nos han puesto los dientes largos y muchas ganas de ir para allá. Sí que me gustaría que definieras el coche que has traído aquí, sí, para hacer esta ruta. Muy bien, pues hemos venido en un Rolls Royce, un Silver Claw del año 1960. Este es un coche color negro y gris, es un coche que se trajo de Manchester y es un coche cuya historia es sencilla. Pues un coche que al parecer la reina de Inglaterra regaló a su mecánico de confianza por los años de servicio que estuvo como mecánico, y regaló varios coches que no eran coches adscritos a la directamente a la Casa Real, pero sí eran coches que tenían adscritos al personal de servicio, pues para llevar, traer personal de servicio a la Casa Real, para llevar niños al cole y todo esto. Y bueno, este señor, James Seymour, cuando se jubiló, puso su compraventa con todos los coches que le habían regalado, los restauró un poquito y pues ese coche se le compró al señor Seymour, y ese coche llegó a Murcia y de Murcia nos ha traído a Málaga. Sí, muy bien. Ahí sí, sí. Y esperamos que nos lleve. Y esperamos que nos lleve otra vez, claro que de sí, regreso. Bueno, pues de verdad, enhorabuena por esta afición tan bonita que lleváis, y que nada, que estoy encantada de que estéis aquí en Marbella, y a ver si en alguna ocasión vamos nosotros para allá. A ver si es verdad, gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a hablar también con otro de los participantes que siempre vienen también, además, aquí a Marbella. Se apuntan todo lo que haya en Marbella y en otros circuitos también, ¿no? Pero ellos siempre, que dicen, Marbella, aquí estamos nosotros, y que realmente para dar fe de que habéis venido, de que estáis aquí, que pasamos lista, ¿eh? Si no venís, no veáis, ¿eh? O sea que estamos aquí pasando lista. ¿Qué tal? ¿Cómo va el recorrido? Estupendamente bien, muy bien, perfecto, como todos los años. Todo sale perfecto y todo con buena armonía, que es lo que nos gusta a nosotros, disfrutar de los amigos y disfrutar de los coches y de los rallies, por supuesto, de las carreteras muy bonitas. Allí sí hicimos una subida ronda por San Pedro de Alcántara, esa cuesta, no me acuerdo cómo se llama, que tiene tanta curva, y luego después bajamos por Casares, fuimos a Sotogrande, y la verdad es que fue un recorrido precioso, precioso, precioso. ¿Y ya hoy de vuelta para Sevilla? Ya hoy estamos aquí, almorzamos aquí en el puerto, y ya luego después de vuelta para Sevilla, claro. Esperando otra escapadita para acá, ¿no? Efectivamente, sí. Tú sabes que yo soy sevillano primero, pero luego después soy de la zona de Málaga. Muchísimos años llevo aquí viniendo y ustedes me recibí siempre muy bien, y la verdad es que me agrada muchísimo de venir por aquí. Bueno, que esta mañana, por cierto, que he hecho yo los pastelitos de Sevilla que traéis siempre, que en esta ocasión ha sido San Pedro el que lo ha puesto, efectivamente, ¿no? Yo, lo que pasa es que este rally coincide siempre con mi cumpleaños y con mi santo, porque yo cumplo el día 1 de octubre los años, y el día 4 es mi onomástica, y entonces este rally se hace siempre la última semana de noviembre. Hasta ahora se ha hecho así y coincide, y entonces yo tengo el gusto de invitar a todos mis amigos a un pastelito de mi zona, que yo vivo en Castilleja de la Cuesta, y traigo de allí unas surtidas y unas cositas para tomarlo aquí con una copita de anís o de coñac o de la que les venga bien. Felicidades, aunque sea con unos días de retraso, pero nunca está si la dicha es buena. Muchas gracias. Bueno, ¿y qué tal? Cuénteme usted algo del recorrido. ¿Qué le ha parecido más? Yo muy bien. ¿Cómo? ¿O corregiría usted algo? ¿Ha faltado algo? ¿Cómo ha sido la organización? Yo para mí todo perfecto. Como otros años también, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo voy de acompañante y claro, pues me puedo tomar una copita más que el conductor. Y entonces pues me lo paso muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo, que sigáis disfrutando, que queda todavía día, y aquí en el puerto lo vais a pasar muy bien, con lo cual de verdad que sigáis con esta afición tan bonita. Enhorabuena y gracias por atendernos. Sí, gracias. Gracias.